Hey, buenas tardes a toda la people de YouTube. Estamos aquí en Quetzaltepeque. Vine a comprar unos materiales aquí a esta ferretería. Se llama Ferretería El Quetzal. La señora es bien buena onda, es una amiga de la familia. Le dije lo que quiero hacer, lo que estoy haciendo. Y me dijo que me iba a ayudar, ¿no? Que me iba a dar al precio. Que ella compra las cosas. Y le dije que quería hacer unas cositas en mi casa, unas remodelaciones. Y la señora ahí me regaló todas esas pinturas. Y es bien buena gente la señora, se la recomiendo. Cualquier cosa que necesiten aquí en Quetzaltepeque, vean a ver a esta señora, ella es bien buena gente. Y aquí está su negocio de ella, ¿ve? Buenas tardes, ¿cómo está, pues? Aquí es la ferretería El Quetzal. Cuando necesiten algún material aquí en Quetzaltepeque, vean a esta ferretería, se los recomiendo. Ahí está con todo. Vengo a traer las láminas, mamá. Aquí estamos para servirle. Vaya. Dígame cuántas son y allá se las cargamos. Permiso. Aquí está la señora, la dueña. Ella es bien buena onda, como les digo. Le vamos a dejar el teléfono abajo en la descripción del video. Cualquier necesidad que tenga, alguna pregunta, llámenle a ella. Ella les va a dar los precios y siempre les va a ahorrar dinero. Estamos con los mejores descuentos. Ferretería Quetzal, su mejor opción. ¿Y el número de teléfono? Es el 2310-1655. Ahí está. Ay, disculpe que los vengo a interrumpir. No hay problema. Buenas tardes ahí. Ahí está la hija, la señora, el esposo. Aquí estamos, una familia de emprendedores. Todo tipo de negocios, venden carros. Si quiere comprar un carro aquí en Quetzaltepeque, ahí está. Buscar ahí en el marketplace, nos puede contactar. Y propiedades, la gente lo que necesita son propiedades, ¿le pueden ayudar con eso? También le podemos ayudar. Acá tenemos este edificio en venta para quien lo pague, quiera emprender algo nuevo, aquí está. También vamos a aperturar el 30 de julio de nuevo Dalia Ice. Así que donde vendemos frozen, batidos, jugos y cosas naturales. Ah, pues ahí vamos a ir entonces y lo vamos a hacer un video y lo vamos a hacer promoción. Excelente, ahí cerca de la Coca-Cola vamos a estar sobre la carretera principal. Bueno, lamentablemente se tiene que ir ella, pero ahí está, ya saben, si quieren comprar un carro, ya va a tener el negocio abierto también para que la vayan a visitar. Y también dice que si necesitan comprar una casa aquí en Quetzaltepeque, ella les puede ayudar. También. ¿Cómo te fue en la escuela, mamá? Bien, sacando buenas notas. Ay, Bárbara. Estamos con el mero, mero Reyes, que vamos a ir a la carretera del Murciélago a dejar esas 20 láminas. Y ahí las muchachas ya se van ahí, pero fue un gusto verlas. La verdad dicha, no sabía que esta señora estaba vendiendo este local, pero ahí está. Ahorita le vamos a preguntar el precio y vamos a ver cuánto quiere. Son como 6, 7 locales, ahorita le voy a dar la información. Y como les digo, no sabía que lo estaba vendiendo esta ferretería. Pero ahí está, es muy bonita. Está a cabalito en la mera entrada de Quetzaltepeque. Como les digo, si necesitan cualquier material, alguna pregunta de costos, llámenle a esta señora. Es lo que digo de esta señora, mire, ella es bien amable, bien buena onda. Vine aquí a comprar material, me regaló pintura, me invitó a comer. ¿Qué más uno puede pedir de esta señora? Como bueno, ahí estamos compartiendo las bendiciones de Dios. Me llega eso. Esta señora, ven a comprar aquí, que necesiten cualquier cosa, arena, ladrillo, pintura, lo que sea, vengan aquí que la señora les va a dar buen precio. Y entonces, pues Reyes, ¿cómo estamos ahí? Pues cargando aquí la... está bueno, Reyes. La vamos a ayudar aquí al hombre a cargar porque mala onda. Subí un ratito aquí para mostrarles los locales que tiene aquí la señora. Son muy bonitos estos locales. La verdad me sorprendió que diga que los está vendiendo, pero son 6 locales en total. Estamos aquí en las afueras de Quetzaltepeque. Tiene parqueo. Esto es muy importante cuando uno compra un negocio, que tenga parqueo. Todo esto aquí es de ella. Entonces fácilmente tiene parqueo aquí para unos 4 carros, se puede parquear enfrente. Entonces es accesible, no es vehículo. Y
como les digo, no son 6 locales en total. Tiene 3 aquí arriba, tiene 3 ahí abajo, tiene parqueo. Y esta es una ferretería, ¿no? O sea, ya está clientada. Tiene mucho tiempo y la señora ya en este negocio. Y ahí está, ¿no? Ahí está la ferretería, el Quetzal, está a la venta. Si alguien está interesado, contactan a la señora y les vamos a dejar el número. Y ya los vamos, ¿no? Vamos a ir a dejar las bendiciones que los han mandado el dinero. Y estamos aquí en Quetzaltepec. Man, this lady, she mad cool, man. She looked out with the food. She gave me a discount on the materials. And she let me have some paint, man. So this lady, she mad cool, man. Bueno, doña Lucita, ya me voy a ir. Muchas gracias por la comida, se lo agradezco. ¿Y de cuánto va a ser el susto? ¿Cómo está la lámina? Pues la lámina 3x1, 26 canal, le cuesta cada una 13.50. Ahí okay. Estamos. Perfecto. Bueno, y como les comento, cualquier cosa que necesiten, pintura, dígale usted lo que tiene usted aquí, lo que ofrece usted a la gente. Todo lo relacionado para su construcción. Desde piedra, arena, grava, cemento, hierro, madera, pisos cerámicos, pinturas, todo lo relacionado, maderas, todo para su construcción se lo tenemos. Y lo que no tenemos, se lo buscamos. Me llega eso, porque así somos los salvadoreños, si no la sabemos, la inventamos. Exactamente, así está somos bien. Los salvadoreños, emprendedores, echamos ganas. Hey, realmente... No pensaba que usted iba a vender este negocio nunca. La conozco por muchos años. Siempre le ha ido bien en este negocio. Nunca he visto que se queje con este negocio. Estoy sorprendido que lo va a vender, pero 6 locales, ¿no? La verdad es que no tenemos en venta el negocio, el inventario físico. Se ha tomado una decisión en familia de vender el edificio, que son 6 locales comerciales. Tenemos una excelente ubicación, esquina, entrada y salida del pueblo. La mejor oportunidad para cualquier inversionista dentro o fuera de nuestro país. Perfecto. Y cualquier cosa, vamos a dejar el número de ella en la descripción del video, por si tienen alguna pregunta sobre el local o, como les digo, si tienen alguna pregunta de cualquier tipo de material. Ella dice que si no lo tiene, se los va a buscar. Estamos aquí. Ahí está el varón, ya ahí bajando ahí las láminas.